Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta su casa, a CETIS Universidad Campus Internacional de Ensenada. Nos complace enormemente contar con la presencia de tantas personas que representan a aquellas empresas, organizaciones, instituciones, organismos empresariales que son aquellos con quienes el CETIS ha tenido a lo largo de la historia una mayor vinculación, una mayor colaboración productiva para diferentes proyectos, emprendimientos y colaboración académico-empresarial de diversa índole. Celebramos que pueda darse la vinculación entre una institución educativa y el sector empresarial. El lobby empresarial tiene precisamente como propósito el generar ese espacio de convivencia, también de aprendizaje de cosas que pueden ser muy muy prácticas, como es precisamente el tema que ahora con el conversatorio revisaremos, así como reconocer a ustedes, y sus empresas, las organizaciones que representan, por ese compromiso y esa colaboración que a lo largo del año se va dando entre sus organizaciones y CETIS Universidad. Queremos solamente reiterarnos a sus órdenes como institución para seguir colaborando en beneficio del fortalecimiento de la vinculación entre academia y sector productivo, porque eso sabemos que va a lograr algo muy importante, que es la formación de personas que son nuestros futuros profesionistas. Esa es la misión educativa del CETIS y agradecemos mucho que ustedes coadyuven en esa misión. Muchísimas gracias, bienvenidos. Y una vez destapando eso, hay infinidad de cosas que se pueden hacer. O sea, como les digo, hay desde cursos remotos, o sea, ya ni siquiera los cursos en línea, en persona, ya son remotos, son cursos que se pueden tomar en las noches, se pueden tomar poco a poco. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología. Hay cosas que, procesos a lo mejor, cosas que uno hace a mano en un cuaderno, en un Excel, cosas que dices, oye, a lo mejor tengo que invertir en tecnología, por decir un número, como si no sé, medio millón de pesos, pero al cabo de un año, digamos, me quito esos 20 procesos de las manos y listo, ¿no? Vámonos, o sea, es qué vale más, el tiempo o lo que se invirtió en cuanto a dinero. Y eso a la vez, ¿por qué digo eso? Porque eso es algo que la generación actual, que es la que conoce la tecnología, es quien quiere hacerlo. No decir ni siquiera es quien lo va a hacer, es quien quiere hacerlo. Aceptar la tecnología, aceptar el que se puede hacer demasiadas cosas dentro de la empresa y aceptar que hay una generación allá afuera que quiere hacer las cosas, que quiere los retos, que quiere explorar la tecnología, es oro. El aceptar eso es oro. Y ya ni siquiera es el tema de ¿y cómo lo hacemos? Va,
a encontrar la solución. Totalmente van a encontrar la solución. Entonces, yo creo que mi mayor recomendación en el tema tecnológico es, uno, sí, tumbar las barreras generacionales, aceptarlo, y dos, abrazar el hecho de que hay una generación tecnológica que de eso vive y eso respira. Gracias. 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 Gracias.